Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. És el torn avui del portaveu de la formació Veïns per Sant Feliu, el Silvestre Gilaberte, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Silvestre. Molt bon dia. Silvestre, el dijous 25, com segur bé recordaràs, es va dur a terme la sessió plenària del mes d'abril. La sessió va començar amb la denúncia mensual contra la violència masclista a càrrec de la Montserrat Martí, representant de l'entitat Dones 21. El discurs de la Montserrat va posar èmfasi en la violència que pateixen les dones grans i va remarcar la discriminació que viuen vers els homes grans. La Montserrat Martí va remarcar la realitat que viuen moltes dones que pateixen violència de gènere. Va dir, només un 33% de les dones grans que pateixen aquesta violència utilitzen els serveis disponibles i encara comparteixen menys la seva situació amb l'entorn més pròxim. És greu això, Silvestre? Molt, molt, molt greu. Además, fue una muy buena intervención, muy buena. La Montse siempre lo hace muy bien. Extraordinària. Perquè a vegades quan es parla de la violència masclista es pensa més en generacions més joves i, bueno, i les dones grans també la pateixen. No hay generaciones. Es decir, la violència és un tema que està instal·lat en la nostra societat i que és en totes les partes d'edat. No... Malauradament és així. Sí, sí. Muy bien por la Montse, muy bien. Molt bé, doncs Silvestre, anem a repassar aquesta ordre del dia, del ple municipal. La gestió del complex, de nou, el tenim a l'ordre del dia, el vam tenir a l'ordre del dia. Des de fa uns anys la gestió del complex s'ha convertit en un tema recurrent. El ple municipal del novembre del 2023 es va portar a aprovació una segona ampliació del termini del període transitori del complex, més enllà dels 6 mesos, a partir de l'aprovació definitiva de la liquidació del contracte. D'aquesta manera el termini quedava ampliat fins al mes d'abril d'enguany, quan estava previst que el nou contracte estigués en marxa. Tot i això, el ple va aprovar una nova ampliació fins a finals d'any. El president de l'àrea de presidència i el regidor d'Hisenda, Javier Molina, va explicar que s'està treballant, no?, per tenir finalment una adjudicació a l'octubre o al novembre. I tu, Silvestre, vas demanar que es valoressin els documents elaborats per veïns presentats a la comissió de seguiment, no?, amb 16 auditories, no?, que s'havien fet del complex, Silvestre. Sí, a ver, és un tema de ciutat, és dir... Desde muchos años que este tema se ha convertido en un tema prácticamente recurrente en el pleno municipal, y en la ciudad. Hay una gran preocupación por el tema. Se ha hecho muy mala gestión. Veïns estamos muy satisfechos con lo que se está haciendo en estos momentos y desde el 2018 hemos venido planteándolo. Por lo tanto, es decir, nuestro trabajo muy, muy, muy difícil en estos años está teniendo resultados. Se está haciendo un procedimiento serio, riguroso, y por lo tanto ahí nuestra felicitación al trabajo que se está haciendo y que de alguna forma también lo expresé en el pleno, que era un pleno que no, el punto no obedecía para hacer una discusión general, que es necesaria. Es decir, en estos momentos el gran problema es la liquidación. Si tenemos una liquidación de una deuda importante, está en estos momentos en el informe de la Diputación. Informe de la Diputación que lleva ya 6 meses. Esto, es decir, es que hay algunas cuestiones que tenemos que hacernos a mirar y muy en profundidad. Bueno, es decir, nos felicitamos de que en estos momentos se esté trabajando bien. Hay una memoria justificativa, hay por otra parte un reglamento, un régimen jurídico y un estudio de viabilidad. Es decir, nosotros hemos aportado 2 documentos muy importantes en relación con todo este tema, que ha sido prácticamente pues lo que ha sido nuestra experiencia. Un informe de 16 auditorías. Si lo hubiéramos pedido, me hubiera costado muchísimo dinero. Lo hemos hecho con nuestros recursos. Por lo tanto, esperemos de que esto sea un tema de estudio y que termine de forma feliz. Tiene que terminar. Es un tema de ciudad, como decía al principio. De fet, aquest punt es va aprovar per unanimitat, per tots els grups. Sí, sí. Bueno, aquí, es decir, los grupos municipales han tenido
opiniones muy diversas a lo que habíamos estado defendiendo nosotros desde el 2018. También nos felicitamos de que las cosas en estos momentos podamos tener coincidencias. Las coincidencias en el Pleno Municipal son muy importantes. Por lo tanto, es decir, si se está de acuerdo en la estática seguida en estos momentos, pues oye, a ver si conseguimos de una vez hacer un borrón y cuenta nueva, un punto y aparte al tema, porque ya va siendo hora. A l'àrea d'atenció a la ciutadania i administració oberta es va aprovar la tercera modificació de crèdit de l'any 2024 amb el suport de tots els grups, amb veïns també, excepte l'abstenció del Partit Popular i Esquerra Republicana. El Javier Molina, el regidor d'Hisenda, va explicar que es tractava de dos conceptes coberts pels romanents de la tresoreria, un de 50.000 euros per dotar l'agenda urbana i el PAM i un altre de 44.000 pel conveni del servei comunitari aporta que s'ha de pagar amb el pressupost d'enguany. A ver, son modificaciones de crédito muy poco significativas en cuanto al número y muy justificadas. Por lo tanto, es que tienen muy poca más explicación y tiene su lógica de que haya unanimidad en el Pleno en relación con estos temas. El ple va comptar amb tres mocions d'àmbit local, dues presentades per Sant Feliu Comú Podem i una altra tercera presentada pel Partit Popular. Seguim a l'ordre del dia i comencem per la primera presentada per Sant Feliu Comú Podem. Per la celebració del 50è Premi Martí Dot, des del Sant Feliu Comú Podem es demanava impulsar una comissió per celebrar aquests 50 anys del premi i aquesta moció va ser desestimada amb el vot en contra de veïns com a part de l'equip de govern, no? Per què vau dir que... Sí, a ver, te voy a hacer un comentario a las tres, porque me parece que lo más importante, más que discutir una a una, es que tengamos un planteamiento en relación con el tema de mociones. Nosotros hemos tenido que hacer muchas mociones porque hemos estado en la oposición. Pero, es decir, nuestra táctica siempre ha sido el, primero, hablarlo con el equipo de gobierno. Intentar discutir, intentar de que fuera no solamente acuerdo nuestro, sino acuerdo del equipo de gobierno. En el primer mandato esto fue muy posible, porque las personas que había en aquel momento pues accedieron a que lo discutiéramos y siempre razonando lo siguiente, es decir, informando del grupo que él propone. Es decir, que de alguna forma no era solamente propuesta de equipo de gobierno, sino a propuesta del grupo municipal, el equipo de gobierno se adhiere. Me parece que esa es la estrategia, porque es decir, las tres mociones, las tres mociones tienen el mismo... Hay muchas cosas que se están haciendo, pero es que hay muchas cosas que las han estado haciendo los mismos grupos, el mismo grupo que la propone ahora, que las ha estado haciendo cuando han estado en el equipo de gobierno. Por lo tanto, tenía toda nuestra explicación y tiene toda la explicación por parte del equipo de gobierno, decir, oye, si estas cosas se han estado haciendo, si se están haciendo, si estamos dispuestos a que se terminen de hacer y si hay alguna cosa que modificar, la modifiquemos, utilicemos los mecanismos que tenemos. Los mecanismos son muchos. Primero, la posibilidad de hablar con el concejal de turno. Segundo, comisiones informativas. Las comisiones informativas, cantidades de veces, duran 10 minutos, en un cuarto de hora, cuando la comisión informativa tiene que hacer estudios en profundidad de los temas que se llevan al pleno o que no se llevan al pleno. Es decir, la oposición en estos momentos yo pienso que se equivoca, y me sabe mal, que se equivoca llevando estas propuestas. Si esto se está haciendo ya, si hay mecanismos para que las cosas se hagan y si quieren tener, que me parece justo y me parece bueno, que tengan protagonismo, es decir, es que el equipo de gobierno lo que tiene es que dárselo, es decir, a propuesta del equipo, del grupo tal, que defiendan su tal. Pero es decir, yo pienso que era justificado de que nuestra votación fuera o negativa en algunos casos o de abstención en el otro, porque es decir, es que esas cosas se están haciendo en nuestra ciudad. És el cas, per exemple, de la moció del Partit Popular, no?, que instava a l'equip de govern a fer costat als celíacs i les seves famílies, que des de l'equip de govern es deia que això ja es fa, no? Sí, sí. Es que es el mismo criterio que antes te comento. Y, es decir, las mociones tienen toda su explicación cuando el equipo de gobierno las rechaza, cuando el equipo de gobierno está en desacuerdo de ellas, pero que haya previa discusión. Es decir, que las discusiones no se tengan que llevar al pleno sin antes haberlas discutido en la comisión informativa. A ver, me parece un tema importante, ¿eh? No es un tema secundario. Si no hay el entendimiento, si no hay discusión a nivel de los grupos, vamos mal. Es decir, el pleno tiene que ser tema de que sancione los temas, que haya la aportación y las críticas que pueda haber. Es decir, perfecto, estupendo, extraordinario. Es decir, nosotros cómo no vamos a estar defendiendo esto cuando lo hemos estado reivindicando.
Pero, es decir, tiene que haber un trabajo previo. Y las comisiones informativas y las propias reuniones con los concejales. Es decir, yo me canso de decir, es que la oposición es gobierno. Porque el Pleno Municipal es el que decide las cuestiones. Y, por lo tanto, en el Pleno Municipal todos los votos valen lo mismo. Por lo tanto, yo pienso que este tema vale la pena el que se rehaga. Es decir, que lo rehagan. En todo caso, no me toca a mí, porque nosotros ya hemos establecido esta estrategia de siempre. Porque me parece que es la correcta. A l'àrea de serveis a les persones es va concedir per unanimitat una subvenció nominativa de 26.000 euros a l'Associació Amics de les Roses de Sant Feliu per l'any 2024 i també es van aprovar amb el vot favorable de tots els grups subvencions de concurs a diverses entitats esportives per a projectes de la temporada en curs. No, no hi ha res que... Totalmente d'acord. Molt bé, i anem a la part final del ple municipal on es va presentar una proposició urgent per suspendre durant un any les llicències urbanístiques de canvi d'ús comercial a habitatge. La regidora Mònica Lafuente va explicar que ha calgut parar, no?, per l'allau de llicències tramitades i consultes i va assegurar que durant aquest període de pausa es farà un estudi, no?, per valorar les conseqüències del canvi d'usos en plantes baixes. La proposta va ser aprovada, bueno, amb el vot contrari de Vox, però des de veïns suposo que creieu necessari fer aquest estudi. Totalmente de acord, totalmente de acord. Es decir, lo que no es posible es de que se utilicen formas de bajos que no dan las condiciones mínimas de habitabilidad. Por lo tanto, es decir, se va a hacer un estudio y pienso que es muy importante que se haga un estudio y que se vea la realidad de la situación que tenemos. Perfecto, sí, sí. Perquè des de Sant Feliu en Comú Podem, per exemple, asseguraven que es reconeix la necessitat de la iniciativa, però que també calen mesures per lluitar contra la crisi de l'habitatge i hi havia una certa por per evitar que aquests espais es converteixin en pseudohabitatges. El tema de l'habitatge, es decir, estamos permanentemente hablando de él y haciendo muy pocas cosas. Es decir, en nuestra ciudad llevamos 40 años de retraso en el tema, por lo tanto, es decir, exige que haya... Pero es decir, es que tiene que haber cuestiones y propuestas prácticas. Teorías tenemos muchísimas. ¿Qué proposa, por ejemplo, a veïns en materia de habitatge? El tema es muy complicado. Es decir, nuestras propuestas lo que tiene que ser es que haya seriedad en los temas y que se diga primero qué recursos tenemos para poder afrontarlo. Si no se dice los recursos que tenemos, estamos haciendo humo. Es decir, llevamos muchos años haciéndolo. ¿Es necesario? Sí. ¿Hay que implicarse? Sí. Pero es decir, hay que ver las administraciones supramunicipales qué propuestas hacen y qué forma lo conseguimos. Ahora tenemos una gran oportunidad, todo el tema de la transformación de nuestra ciudad con el soterramiento es un momento oportuno para poder hacerlo. Y si tenemos dos minutos, pues explico... Sí, t'ho vaig dir, tenim dos minuts, el que tu vulguis, perquè ja només el ple va clavar amb l'acusació de subvencions, el voluntariat... Sí, tenemos un tema sumamente importante, y es que para el día 22 hacemos un acto público. Veïns se viene haciendo cada 6 meses un acto público, fundamentalmente de información de las cosas que hacemos y sobre todo de la expectativa que tenemos. Por lo tanto, lo hacemos en las Tovalloles, es el día 22, a las 7 de la tarde. Dios de maig. Sí, a las 7 de la tarde. Y nos interesa que la gente pueda tener información. Hemos hecho un boletín que lo estamos distribuyendo, un poco con toda la información que tenemos y, por lo tanto, es volver a repetir de que somos el único grupo municipal que informa de los temas municipales, que nos preocupa el tema de la información. Sin información no hay participación, lo vengo diciendo cada 3x2. Y, por lo tanto, es decir, intentamos informar, pues bueno, es decir, a todos nuestros simpatizantes, a todos los, porque es público, y por lo tanto también os invitamos a que tengáis posibilidades de venir y de participar y de luego dar vuestras opiniones en relación con el tema. No es nada fácil hacer un acto público en estos momentos, en medio de unas elecciones y en medio de las otras, pero de todas las formas nos arriesgamos, por lo menos, a ofrecer a la ciudadanía que pueda tener información de las cosas que hacemos y también recoger pues, las opiniones y las críticas que pueden hacer en relación con lo que es nuestra actividad municipal. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Silvestre, per venir un cop més, un any, un mes més, a comentar aquest ple de mes d'abril i ens emplacem a parlar del mes de maig. Seria important el poder tenir uns minutitos més perquè hi ha molts temes en la ciutat. Ja saps que són 15 minuts per tots els portaveus, això ja és una cosa que és per tothom. Pues molt bé, no, es decir, no lo pido solamente para mí, lo pido també para los demás, sobretot perquè hi ha muchos temes en la ciutat que són interessants el poder informar per ells i, bueno, este medio nos lo permite. Doncs recollim
recollim els suggeriments. De totes les formes, molt agradecido. Moltes gràcies, que tinguis un bon dia. Gràcies. Igualment.